Pues así están los platos, amigos. ¿Cómo está, Ariel? ¿Cómo está? No puede hablar, dice, amigos. Ahí están. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues aquí estamos en un día más de pesca. Estamos con Pedrito. Pedrito, un saludo. Y con Ariel. Pues la idea de la pesca de hoy va a ser pescar y luego freírlos para ustedes. Ya por el momento hemos estado pescando arriba del puente, lo verán aquí en el video, y hemos bajado aquí a esta área ahora porque la picada ha aflojado un poquito, pero igual les voy a enseñar cómo va el cooler para que no se pierdan el video. Luego, cuando terminemos con la pesca, pues vamos a intentar freírlos para ustedes. Ahí está. Ahí está, Ariel. Róbalo, amigos. Bueno. ¿Sí? Están allí. Ahí está. Sí, sí, lo estoy diciendo. Miren qué hermosura. Buen robalo. Miren qué hermosura. Vamos a soltarlo. Cuidado la cañita, miren el fondo ahí. No, Pedrito, pero sin plomo, Pedro. Sin plomo. Vamos a soltarlo, amigos. Aquí donde yo estoy pescando, la temporada no abre hasta marzo. Y pues hoy es primero de febrero. Un cangrejito, a ver si cae algún chipe, y si no, vamos para abajo. Ahí está Pedrito también. Vamos a ver, Pedrito. Este sí está bueno, amigos. Vamos a ver si sale. Ahí está el primerito. Y parece estar en medida. ¿Qué dice, Pedrito? El primero para freír. Vamos a ver. A coger la regla. Y mide casi 13 pulgadas. Súper bueno. 13.
Ahí está, bueno, este está bueno, amigos, este está bueno, este está bueno. Pareciera estar ahí en las 12. Ahí mismo se desenganchó. Mira, ahí están las mismas 12. Tiene frío la cama. Sí, tiene 12 ahí. Ahí está, el exactico ahí está. Hoy no es para la casa, hoy es para comer. Para freír. Ahí está, amigos. 12 exactos. 12 y un poco. Sí. Vamos a hacer. El segundo. Ahí está Pedrito ahí con algo, vamos a ver. ¿Qué pasó, Pedrito? Se trabó otra vez ahí. Sí, está ahí, está bueno. Dame, dame por aquí, Pedrito, ¿eh? Echa para acá. Ahí está, vamos a sacárselo aquí a Pedrito. Está bueno. Pedrito, echa la vara para atrás ahí, ahí está, mire. Está Pedrito con uno. Pedri acabando, Pedri. Vamos, paso que va, vamos a medirlo. 13. Pega bien aquí. Ahí está. Casi 13. Sí, 13. Si está 13 está bien. Está bien. Perfecto. Miren, ahí están los cangrejitos. Sigamos. Cuidado, Ariel, cuidado, Ariel. Cuidado. Ese sí está bueno. Ese sí está bueno. Wow. Se tragó el anzuelo. Claro. Se comió carne de caballo. Sí. Ahí está, amigos. Medirlo ahora, vamos a medirlo para usted. Ahí está. Casi 14 pulgadas. Ahí está. 14. ¿Viste? ¿Viste, Ana? Cuando son frías, son grandes. ¿Sí? Así va el cooler. Ahí está Ariel también ya con uno. Echa para acá. Echa para acá. Ese está en medida también. Cogimos a tititín. No. Casi 3. Ya empezaste, ya empezaste. Me va a pinchar así. Brodel, hey. Socio. A mí me están picando. Ah, está 12. ¿Eh? 12 ahí, sí, está bueno. 12. Pues así va el cooler, amigos, en el día de hoy. Ya tenemos 5 buenos.
ahí está. Un blue, un blue. Un blue, Ariel. Un blue, un blue, un blue. Lo dije que ellos ponen así. Ahí está, amigos. Coja aquí, Ariel, coja aquí. Coja. Ahí está, amigos, miren qué bueno. Mira qué montilla le dieron, bro. Eso es que hay más allá abajo. Ahí está. Déjaselo guindando, Ariel. Dímelo, Pedrito. Ahí está, amigos. Ariel, 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 tu caña, Ariel. Tu caña, 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 ahí tienes uno ahí enganchado. Y ahí tengo el otro yo también. Ahí tengo el otro yo también, ahí está el otro blue. Llegó la hora de los blue ahora. La hora de los blue. Ahí está. Mira, el mío me lo cortó aquí mismo. Y Ariel también. Señores, ahí está. Ahí están. Recuerden que tiene que ser al tenedor 12 pulgadas y este tiene 14 y media. Sigamos a ver. Tiene que tener 12, ¿no? Sí. Yo la veo ahí media que encumbadita. Sí, ahí yo creo que está. Creo que ahí está. Ahí está. Buenísimo. Bueno. Bueno, sí, bueno. Buen chico son. Ahí está. Otro chipecito. Buena pelea hoy. Estamos huidos a la pelea hoy. Tenemos chipe, tenemos bluefish. Ese está buenísimo. Ese está buenísimo. ¿Se tiene? 13. 3 y medio, 2 y medio. Ahí está. 13. 13. 13. Yeah. Seguimos, seguimos. Y así va el cooler. Miren. Un blue muy, muy bueno. Muy bueno. Con otro blue. ¿Cuánto tiene ese? 16. 16. 16 y medio. Ahí está. Aquí está, Pedrín. Bueno, amigos, les voy a enseñar lo que hemos capturado, pero no se vayan porque también vamos a cocinarlo aquí en la playa. Tenemos como 5 bluefish y un puñado de chipset. ¿Está Ariel? Yo ¿y quiero, Pedrito? Mira, no, atiéndanme para acá, yo quiero bluefish. saca el que te vas a comer, vamos a hacer ahí. A ver, este es más grande. Este. Nada, no importa, no, yo no quiero grande. Quiero este. Ariel se va a comer el bluefish. Este bluefish. Ajá. Ustedes. Saca unos 5 o 6 chips de eso y de los. ¿Cómo que 5 chips? Este está con 6. Este está vivo. Es. Chipper. Los que estamos sacando los vamos a cocinar. Ese también está bueno, ese vivito. Dos. Él está flaco. Ese es. Este está vivo. No importa. Mira,
Mira este negrito aquí. Este socio. Y cuatro. Pues eso es lo que va a quedar para la casa. Y lo que nos vamos a comer. Están aquí. Pues ahí está Ariel y Pedrito limpiando los chips que vamos a freír. Aquí Ariel tiene dos filetes de bluefish. Pues avísenos si quieren más videos como este, amigos, ¿ok? Echando para acá ahí, Pedrito. Este es macho, no hembra. Esto es un pedazo de plástico con una pila de tornillo. Esto no es otra cosa, pero está buenísimo, ¿eh? Pues como pueden ver, tenemos una mesita aquí ya con limones, platos aquí ya preparados, bol, y también tenemos nuestra hornilla ahí ya ready, o sea lista para empezar. Un caldero grande, un balón de gas, un galón de aceite. Un poquito de sal nada más, amigos. Mis filetones, tapaos. Hubiera tirado al revés, ¿eh? Ahí, ahí. Se doblan, tú. Mira. Ahí. Ahí están los chicharrones de Ariel, chicharrón de bluefish. Me encanta, sí, caballero. En otro tiempo se los cocinamos aquí también, el arrocito, solo es para calentar. Ahí viene el arrocito ahora, señor. Cortesía de mi esposa. ¿Cómo va a quedar esto, señores?
y hace hambre. Uy, espérate. Está quemando. Como vuelto. Tiro en un ladito. ¿Y Ariel? ¿Cómo lo oí? Un limoncito. Y a comer. Miren eso. Bueno, pues así están los platos, amigos. El arroz fue una cortesía de mi esposa. En otro día se lo hacemos aquí también, con más tiempo. Y un piquito de gallo. ¿Cómo está, Ariel? ¿Cómo está? No puedo hablar. No puede hablar, dice, amigos. Ahí están, disfrutando, y yo también. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, y si les gustó ese tipo de video, pues déjenmelo en los comentarios. Nada, aquí está Pedrito y Ariel una vez más. Los queremos, amigos. Un saludo. Un saludo para todos. Chao.